Costa Rica alberga 8 pueblos indígenas. Talamanca es el lugar que reúne la mayor concentración indígena. Allí conviven los bribris y los cabecares. Estas comunidades conservan su identidad cultural, promueven el uso de técnicas artesanales tradicionales, la medicina natural y la transmisión de sus respectivos lenguajes. Yo empecé a los 11 años, estaba en la escuela como cuarto grado y yo vi que mi mamá siempre hacía y veía una que es abuela de mi papá, pero ella había fallecido y yo veía que ellos hacían. Y yo comencé poquito a aprender, aunque llevé unas cortaduras aquí, pero así empecé. Hasta ahorita que tengo 23 años ya sé un poquito más. Bueno, mi padre me enseñaba pequeño y me gustó porque yo casi no voy a clínica. Yo por tal vez me corto bastante grande, voy a clínica, sí, para coserlo. Yo estuve en hospitales por hernia, me operaron, gracias a Dios estoy bien. Y así para quitar calentura, para gripe, para dolor de hueso, para dolor de estómago. Todo eso yo lo busco aquí en el monte que nosotros tenemos. Porque mi padre me enseñó cuál planta es bueno. Ahora voy luchando, voy sembrando, voy prendiendo a otro compañero que me dice que esta planta es bueno. Yo lo traigo, lo siembro y yo lo tanteo. Si salió bien, yo digo sí, muy bien es planta. Y voy así sembrando poco a poco, pero ya. Y tengo bastante, tengo como 90 plantas medicinales. Y voy para arriba todavía. Poco que sé de la historia del cacao, pues ha sido aprendido por mis abuelas, porque me crié con ella. Y en realidad para nosotros como indígenas el cacao es un producto muy importante y un producto que es para utilizar en ceremonias más que todo, y es muy sagrado. La asociación surge a causa del terremoto en 1991, eso nos obligó a organizarnos por la situación que vivimos en ese momento. Era una crisis bastante difícil. Era importante organizarnos porque es la única forma en que podíamos enfrentar a un problema que estábamos viviendo en ese momento. El chocolate, o sea el cacao, es para nosotros en la tradición indígena es algo muy importante. Lo único es que nosotros, al menos los cabecares, son como un poquito más reservados en su cultura y en su tradición. Y me gusta la forma de acá porque se expresan y explican el por qué es sagrado, digamos, el chocolate o el cacao para nosotros. En cambio, si le preguntan a un cabeca, pues no lo responde así como tan abiertamente. Vengo de la comunidad Huatzi y pertenezco al clan Dokwa. Todos mis chiquitos ya saben bastante con la planta que nosotros lo usamos. Ahora tengo un carayillo que ahorita no está, anda de escuela, tiene 11 años, ya sabe bastante. Si yo no estoy, él va con la gente a enseñar cuál es planta es bueno, cuál es planta está. Él ya sabe bastante. Sí, esto era el plato de ellos, el plato y el vaso que ellos comían, porque no sabían qué es plato, entonces ellos comían aquí. Y este es colador. Ellos, bueno, antes ellos solo lo que es chicha, bueno, chicha no es para, digamos, que hoy en día ellos hacen para emborracharse, no, ellos lo que hacían chicha es de maíz y azúcar y agua más que todo. Lo colaba en estos. Según nuestra historia, cuando se cree el mundo, Sibú, Dios, él pensó, cuando él estaba haciendo la preparación de la creación del mundo, de la tierra, yo necesito a alguien más
para que me ayude a preparar. Entonces él se acordó de una prima hermana que él tenía y hermanas. Entonces él fue a ayudar a decirle que si podía venir a ayudarle a hacer la ceremonia. Entonces ella le decía que no, porque ella tenía una hija que es la Madre Tierra, Tiriri, la que se convirtió en Madre Tierra. Pero entonces se robó la hija. Entonces la llevó, entonces él fue a convencerla para que fuera a ver dónde estaba la hija, entonces se llevó a ella. Y ella es una mujer la que prepara el chocolate realmente, para todas las ceremonias, todo tipo de ceremonias. Normalmente es una mujer la que prepara el chocolate, nada más. Hacemos los dibujos verdes, porque así seco no se puede. Los dibujos verdes, y si los queremos para llevar agua, los cortamos en la parte de arriba. Y le sacamos los de adentro, los ponemos boca abajo así en el sol, o en la parte así que no sea soleado. Se seca rápido. Mi papá te hizo cortó la punta del machete y lo repartió en dos, uno grande y uno chiquitito. Eso uno le hace así y comienzan a hacer huequitos. Eso todo es, o sea, hecho por nosotros mismos, inventando las cosas. Dos clavos para pasar dos líneas, inventando uno para hacer las artesanías. Una de las cosas importantes que estamos promocionando es la producción orgánica. Ahí está la gran diferencia, que nosotras producimos orgánicamente, practicando el uso tradicional que anteriormente se practicaba. Si nosotros lo vamos a trabajar, y pasa machete, corta uno bastante y bota sangre. Y usted agarra cacao tierno así, usted lo raspa y lo pones donde está botando, se cortó ahí, y para que no bote sangre. Cacao semilla, que aquí nosotros hacemos chocolate y también sacamos aceite para dolor hueso. Cuando una persona muere, siempre hay personas que hacen las ceremonias. Por ejemplo, el bacacre es un señor. Hay otras personas que se preparan, son hombres. Eso sí, se preparan por clanes. No todos los clanes pueden ejercer esos puestos. Yo una vez hice dos maracas, un par de maracas igualitos. Y después de ahí nunca volví a hacer así, igualitos. Siempre yo hacía de diferentes. Siempre me gustó de diferente, inventando más cosas que hacer. Porque yo decía, si lo hago igualito, no creo que a la gente le guste. Los tritas que vienen no creo que le van a gustar. Mejor hago de diferente, para ver cuál de todos se va a ir primero. El cacao, también llamado alimento de los dioses, debe este nombre a un peculiar malentendido. Al llegar Hernán Cortés a México, fue confundido con la reencarnación de un dios. Por lo tanto, el emperador azteca Montezuma le dio el tratamiento adecuado para una divinidad y le ofreció la exclusiva bebida. Utilizado como moneda de intercambio comercial, el cacao subsistió luego de la llegada de los colonizadores, quienes cambiaban cacao por oro a los indígenas, ya que dicho metal era indiferente para ellos. Y una de las mejores, digamos, oportunidades que hemos aprovechado son las visitas turísticas que nos hacen acá en la oficina, estudiantes de extranjeros y profesores extranjeros que también muchas veces han venido a visitarnos en conocer más que todo el proceso que hacen las mujeres y cómo hacemos el proceso de chocolate. Un cortador y el que recoge y el que jala, digamos, hasta el lugar donde se va a amontonar el fruto. Entonces, el que va cortando solamente se dedica a cortar y tratar de dejar limpio el árbol sin frutos dañados ni malos, que llamamos monilia. Entonces, yo para comprobar que esta fruta está buena, yo tengo que ir atrás del cortador probando con machete los frutos buenos. Al pegar el cuchillo con el cacao, Y al alzarlo yo siento el peso, y es muy pesado, yo sé que es monilia. Ya uno es práctica que siente que no estamos con monilia,
es un cacao bueno, entonces se lo voy echando al saco. El cacao se tiene que cosechar cuando está bien amarillo. Luego, estos no, porque si cosecha uno este cacao que está pintón, que decimos nosotros, el peso va a ser menos y no va a ser de calidad del cacao. Este es el cacao con monilia, cuando está iniciando. Aquí ustedes ven cómo está como café. Y cuando ya se está la monilia a punto de reproducirse, es cuando está así, se echa ese polvo. Esporas que se reproduce el montón. Entonces lo que hacemos es recoger esto y lo enterramos. Una de las cosas rescatamos también es que nuestras generaciones ya no saben la preparación y no saben qué, cómo, si se prepara el chocolate o para qué sirve. Hoy día pues les enseñamos a ellos, estamos tratando de ser una de las organizaciones, poder enseñarles a ellos de que la parte de chocolate del cacao es importante de preparar y las nuevas técnicas. Aquí hemos tratado de balancear, tener la nuestra acá en consumo. Algún momento hemos hecho algunos trabajos con algunos técnicos, nos han dicho, ustedes tienen que quitar la parte tradicional porque ya no es igual. Nosotros hemos sostenido que eso no es posible, porque si dejamos de preparar eso, estamos perdiendo nuestra tradición. Esta finca es una finca de mi mamá. Esta finca tiene como 3 hectáreas de cacao, tiene ella aquí. Y ella es una de las asociadas de la comisión, mujeres. Entonces, el cacao que ella produce aquí es la que ella vende a la asociación. Cuando son de 15 sacos que se va a sacar, y lo que la costumbre de nosotros es llevar toda la familia, hasta los pequeños, todos nos ayudamos. Toda la familia se va a quebrar ese cacao. Puede durar un día o 2 días. Para eso tenemos los ranchos estos. Y ahí traemos algo de la casa y preparamos el almuerzo acá, entre todos. Descansamos, después volvemos otra vez. Lo más es que uno se pueda cortar, pero el tiempo que tengo de trabajar en esto no he tenido accidentes de ese tipo. Donde más corre uno el riesgo de tener accidente es en quebrar. Ya cuando el fruto está recogido, entonces a la hora de ya sacarla, tengo que estar picando y a veces se va el cuchillo en la mano. Pero como esto en el campo, casi siempre lo que andamos en el campo andamos en botas y siempre son los que nos protegen, porque hay veces no pasa que uno se le va la mano con el machete. Se corta, se quiebra el cacao del fruto, se agarra el fruto, se corta, se abre y las semillas se amontonan. Lo echamos en un saco, lo llevamos a la casa a fermentar. 2 días se está dando vueltas y al cacao, otros 2 días se le da vuelta y a los 6 días ya se pone al sol. Por otros 4, con buen sol son 4 a 5 días, ya cuando está bien seco el cacao. Ya no utilizamos las piedritas que usamos, las piedras, entonces ya tenemos equipo, máquina, tostadora y cosas así, que ya no tostamos como antes tostábamos en el fuego. Por la salud, primero que nada, ya tostar una cantidad como para nuestra empresa que tostamos en el fuego es un poco delicado. Anteriormente pues las personas lo tostaban, pero ellos no lo tostaban una cantidad, digamos un poquito para el consumo, tanto tiempo ya se termina. Y si se va a hacer para actos ceremoniales, pues se prepara. Después que está tostado, el siguiente paso es pelarlo con el molino. Después que está pelado con el molino, pasamos a ventearlo. Después que lo venteamos, volvemos a molerlo. Si lo vamos a hacer amargo, molemos y lo dejamos para el siguiente día. Si lo vamos a hacer con azúcar, le agregamos el azúcar y los ingredientes que se le va a agregar y empezamos a moldear.
y lo dejamos moldeado para el siguiente día empacarlo. Es muy sano porque no tiene otras químicas, entonces yo creo que eso es una de las cosas muy importantes, digamos, que nosotros, digamos, como organizaciones indígenas estamos promocionando a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, lo que me da más gusto a mí de todo esto es poder hacer este producto de chocolate que a mí me encanta y ver que a la gente le gusta el chocolate, a los niños que se van a la escuela y ver que ellos les gusta consumirlo, eso me hace sentirme bien a mí, que nosotros estamos haciendo un producto que le gusta a la gente. La verdad es que la junta directiva habíamos porque no, el cacao en nuestro idioma es true. Entonces, si para la publicidad, pues creíamos que era importante el nombre tradicional. Entonces, por eso le pusimos true. El medio de subsistencia de las poblaciones indígenas está basado en el cultivo del banano y el plátano. Sin embargo, gracias al auge del turismo, se ha implementado la comercialización de artesanías con materias primas naturales, como las jícaras, la cabulla y la pita. Tal vez esta última tendencia vitalice la importancia de la identidad de cada población frente a los foráneos, y sin duda para las nuevas generaciones indígenas. Nosotros le gustamos jugar con bola, cosas así, pero nosotros no, sí jugamos, pero nosotros decimos bola, pero nosotros jugamos con naranja, esa es bola de nosotros. Si no, hacemos árbol, se llama hule, ese nosotros lo cortamos, sacamos líquido y echamos en calabazas. Y echamos otro bejuco y lo metemos ahí, mezclamos. Y es una bola, pega, brinca como igual bola. Y nosotros jugamos con eso. No tenemos plaza, nosotros jugamos así en arena, en río. Así nosotros jugamos. Mucha gente viene de afuera, los turistas. O vienen de aquí, de San José. A veces llegan mucho de San José, así, lugares así. Cuando ellos llegan, siempre ellos lo que les gusta es que le expliquen para qué lo utilizamos, para qué lo utilizaban los mayores. Y como que, como hace poquito le dije, que los dibujos, si existe aquí o no existe, ellos siempre preguntan eso. Y si nosotros somos bribri o no somos bribri. Ella es mi hermana, no habla español muy bien, él lo entiende bien, pero para hablarle no puede. Ella dice que mi papá hacía artesano, canasta, que nosotros hicimos. Cómo lo trabaja, está viendo cómo lo trabaja, así va aprendiendo ella también, haciéndole también, hasta que aprendió. Y este es bejuco que nosotros hicimos, hombre grande. Esta planta que nosotros le hicimos, pita, pero son dos clases. Otro mata que está allá. Eso tiene que cortarlo y sacarlo. Y el otro no, el otro tiene que quemarlo, dejarlo 8 días, pero ese pica, pero todo tiene su práctica para sacar. Hacemos hamaca, bolsos para amarrar flechas, que nosotros lo usamos, y mecate para hacer mecate. Usted lo saca, se lo lava y pone en sol y se deja secar y el siguiente día ya está para trabajar, para hacer bolsos. Esta canasta se hace tres clases. Este lleva sus tres tetas que nosotros le hicimos. Se lleva seis tetitas. Y este que está haciendo nuevo, ese solo tres nada más. Este tiene seis, este solo tres nada más. Aquí y aquí y aquí. Y el otro también se lleva una canasta, pero ese no lleva nada. Eso se va haciendo así. Son tres estilos nada más que hacemos canasta aquí. Los colores, el achote, que es el rojo, y el cúrcuma, que es el amarillo. Hay uno en bribri, pero no sé muy bien en español cómo se llama, ska, que es pintura rojo, y el otro es yusco, azul. Y este primero mata que está aquí. Nosotros lo usamos para quitar calentura y también usted lo quiebra así, si te duele la muela usted lo
aprovecha, saca líquido, lo echa y se queda dormido. Y la hoja nosotros lo ponemos para dolor hueso. Usted siente dolor, usted lo quema, usted lo pone, lo amarra, pero tiene que hacer solo 3 veces nada más. Ella dice que tenía que ir a la montaña a buscar bejuco. Ahorita que estamos hablando de bejuco, casi no hay. Tenía que ir un día a buscar bejuco para traerlo, para trabajarlo. Esta planta que nosotros hicimos, suita, una hoja, nosotros lo cortamos y dejamos 3 días. 3 días nosotros lo amarramos. Y lo amarramos, lo dejamos secar en 2 días, 3 días también. Y después ponemos una rancha, hacemos rancha. Bueno, yo prendí con mi papá, prendí con mi abuela también. Mi abuela se murió también. Prendí con ellos y con mi tío, con mi tía, así familia donde me enseñaron cómo se amarra la hoja, cómo se tiene que traerlo, cómo se corta. Ajá. ¿Qué más hombre que no llega a la? Bueno, ella dice que ella va a buscar largo, lleva comida porque es muy largo y hasta va chiquito con él, con ella para traerlo, porque tiene que traer bastante para no ir todo el tiempo. Y la hoja, ponerlo eso donde usted ve así, la ranchita así, dura 20 años. Bien tedito, bien cercano, así, cerca. Dura 20 años. Y la pintura de nosotros es este huevo que nosotros cocinamos con leña. Ese humo que va pasando, ese lo deja bien y ese no lo deja pudrirse rápido. Pero si nosotros no quemamos el huevo, la leña ese, humo no lo pega, se puede pudrir rápido. Eso sí, rápido, no aguanta muchos días. Estos nombres es porque de la persona que lo hizo. Es de un señor que lo hizo. Entonces, le ponemos el nombre y la fecha, el día que él lo trajo. Y cuando se vende, mi papá lo que hace, busca en el cuerno que tiene él, le paga y pone ahí en el cuerno que pagó. Así, todo tiene nombres. Años atrás, nosotros no vendía. Después, mi abuelita viajó en San José y comenzó a llevar artesanía y allá vendía en San José. Ahí ya la gente va aprendiendo haciendo su canasta más y más para vender. Y ahora, como mi abuelita se murió, yo tengo artesanal, yo propio. Con mi familia, todos estos que están, son 30 familias trabajando conmigo. Ella trabaja conmigo también aquí artesana. Los guías se llegan aquí y solo viven molestando. Hay uno que llega y siempre dice que está enamorado de mi abuela por molestarme. Y yo le digo que lo lleve a la playa y que le ponga un chocito chiquitito a mi abuela. Siempre pasa eso. O si no, nosotros vamos a ir a buscar las jícaras. Vamos a donde mi abuelo y dice él, yo le digo a mi abuelo que yo voy en la finca mía a buscar los materiales. Y él me dice que yo soy un sinvergüenza, él me molesta. Y una vez nosotros venimos de camino y le digo yo a mi mamá, amarre eso, ese bejuco bien, le digo, porque se puede reventar y se puede caer. Y en medio camino se cayó y se quebró todo bien. Y nosotros tristes, y nosotros no, le digo yo a mi mamá, ¿ahora qué vamos a hacer? Desde allá a traerlo, ¿qué vamos a hacer? Todo se reventó, ya no sirve.
Me dice ella, no, sí sirve. Me dice ella, se puede hacer en guacalito, se dibuja así, se corta en pedacitos. Me dice, pero sí se puede sacar algo. Nos venimos y cuando llegamos aquí, todos mis hermanos se pusieron a reír de mí porque dijeron que para nada fuimos a buscar esas cosas.